Hola, soy Carlos Hernández Díaz Zambrona, profesor de Agricultura en el Departamento de Producción Agraria y secretario en el Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid. Le vengo a presentar el curso Retos para el Futuro de la Alimentación. Actualmente en el mundo hay más de 7.000 millones de personas que son alimentadas 3 veces al día. No obstante, tenemos, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, cerca de 800 millones de personas que pasan hambre. Al mismo tiempo, la Organización de las Naciones Unidas nos indica que hay 2.000 millones de personas que tienen problemas relacionados con una mala alimentación. Casos como la obesidad, la diabetes, son enfermedades relacionadas con una mala alimentación. En este curso vamos a ver 4 módulos. En el primero, vamos a ver la situación actual de la agricultura, la ganadería y el desarrollo sostenible. Después vamos a ver el futuro de la alimentación. Veremos los retos y problemas de la agricultura, la ganadería y el desarrollo sostenible. Y finalmente buscaremos en la agrotecnología las soluciones para hacer frente a estos retos. Esperamos que el estudiante que realice este curso se lleve una buena idea de la situación general del sector de la alimentación en el mundo y sepa con las innovaciones tecnológicas buscar soluciones a los problemas en que se enfrenta la alimentación.